ocasión vamos a hacer este moño que es grande y esponjoso y doble cara. Este es un moño grande y que realmente lleva dos, nada más un solo tipo, bueno, dos tipos de listón, pero del mismo ancho, en liso y estampado de 4 centímetros en popotillo. Vamos a comenzar. Como dije, vamos a necesitar listón de popotillo de 4 centímetros. Y en este caso, el del liso, vamos a requerir dos pedazos o dos tramos de 17 centímetros. Y dos tramos de 38 centímetros. También vamos a requerir popotillo estampado de la misma medida, es decir, 4 centímetros. Y vamos a cortar exactamente lo mismo. Requerimos dos tramos de 18 centímetros y dos tramos de 38. Y se me olvidaba, adicionalmente del rosa, vamos a requerir un tramo de 22 centímetros. Vamos a iniciar tomando dos tramos, uno liso y uno estampado. Y procurar que el corte esté recto. Y con ayuda del encendedor vamos a pegarlo. Claro, bien. ¿Cómo lo vamos a pegar? Derritiéndolos un poquito y a la vez sellándolos. Esto lo vamos a hacer con ambos tramos y de ambas puntas. Deben quedar de esta forma. Y vamos a hacer lo mismo con el otro tramo. Una vez que ya están listos nuestros dos tramos, vamos a tomar cualquiera de ellos. Vamos a doblar a la mitad. Y en esa mitad vamos a poner un alfiler. Para que no se nos pierda esa mitad. Al ser dos tramos es muy difícil estarlo marcando porque no se marca la parte interna y solamente la externa. Vamos a tomar cualquiera de las dos puntas. Y vamos a ponerlo sobre esa mitad. Y aseguramos. Hacemos lo mismo del otro lado. ¿Se fijan cómo lo agarro? Es así. Y del otro lado es lo mismo. Es decir, que la parte de afuera queda hacia adentro. Y vamos a formar esta figura. Exactamente lo vamos a encimar donde hayamos puesto esto. Queda exactamente encima. Y las puntas quedan totalmente al parejo de listón y encimadas una con otra. Con ayuda del alfiler lo vamos a atorar y nos queda así. Esta es la figura, esta es la parte de atrás y esta es la parte de enfrente, la que estamos viendo aquí. Esta es la parte de atrás. Ok, vamos a hacer lo mismo, como pueden ver, con este otro tramo. Lo doblamos a la mitad. En esa mitad marcamos con ayuda de un alfiler. Llevamos uno hacia el centro. Aseguramos con el alfiler. Llevamos el otro hacia el centro. Y sin que se mueva lo volvemos a asegurar. Y nos queda de esta forma. Ahí ya está tomando forma nuestro moño. Y vamos a hilvanar. Con ayuda del hilo y la aguja vamos a hilvanar. Vamos, ay, que no se les mueva esto. Vamos a hilvanar por la orilla que estemos agarrando totalmente todas las partes. Que no se muevan. Fruncimos y vamos a hacer lo mismo del otro lado sin cortar el hilo. Vamos a darle toda la vuelta.
Con los tramos de 18 centímetros vamos a cortar todas las puntas en forma en V, y una vez cortadas las vamos a sellar. Eso lo vamos a hacer con el resto de los tramos, con los otros tres tramos y en ambas puntas. Ya que estén cortados, vamos a intercalarlos de esta forma y vamos a acomodarlos. Doblamos a la mitad y con ayuda de un alfiler, para que no se muevan, vamos a moverlo. Una vez que ya estén acomodados de esta forma, es decir, que la punta, que tengo un pequeño espacio entre cada uno, doblamos a la mitad y sobre esa mitad, con ayuda del hilo y la aguja, vamos a hilvanarlo y vamos a fruncirlo. Esta va a ser la base de nuestro moño. Solo nos resta el último tramo, que es el de 22 centímetros. Vamos a sellar ambas puntas. Doblamos a la mitad, marcamos esa mitad y vamos a hacernos simplemente un moño básico. Empalmamos las puntas y llevamos la mitad al centro. Y en ese centro vamos a hilvanar, vamos a fruncir. Y vamos a dar dos vueltas y vamos a asegurar el hilo. Vamos a asegurar la pieza. Estas las tres partes, vamos a unirlas. Vamos a poner una gota bastante generosa en la parte de la base, que es donde están las tiras. Y vamos a pegar el centro. Ejercemos presión y sin dejar de ejercer presión, vamos a pegar el moño pequeño. Sin dejar de ejercer presión. Y vamos a también a preparar el broche. En este caso es un broche de cocodrilo de 8 centímetros. Yo ya lo tengo preparado con un listón de 1 centímetro, más o menos al tono de listón estampado. Vamos a voltear nuestro moño y vamos a pegarlo por la parte posterior. Vamos a ejercer igual presión. Mientras, vamos a ir sellando nuestro listón de 1 centímetro, que con ese vamos a tapar el centro. Sellamos y vamos a pegarlo en la parte central. Pegamos, hacemos un poquito de presión y dejamos, yo siempre les recomiendo, dejen que sequen un par de segundos para que puedan manipularlo con más confianza. Una vez seco, es decir, que esperamos unos segundos, giramos, procuramos que esté pasando completamente por el centro y vamos a tapar el centro. Pegamos y vamos a cortar el exceso, vamos a sellarlo y vamos a pegarlo, y vamos a tener de pegar el resto del broche al listón. Nuestro moño va a quedar de esta forma. Y espero que les haya gustado el video. Y recuerden que si les gustó, denle like.
y suscríbanse. Y si ya se suscriben, denle un clic en la campana de notificaciones. ¡Nos vemos para la próxima!